puede cobrarlo en cualquier banco. Y hay otros $15,000 más para quien nos traiga a Corbancho. No, Sheriff, Corbancho vale mucho más. Yo diría que por lo menos 20,000. ¿Está usted loco? $20,000. Un bandido no puede valer tanto. $20,000. Lo siento, Sheriff, pero mi pellejo bien los vale. Sí, puede. Aún no han puesto precio a su cabeza. $20,000, Sheriff. O si no, intente usted mismo coger a Corbancho. Adiós. ¡Quieto, amigo! Trae aquí el dinero. ¡Y date prisa! Tienes 5 segundos. 1. 2. No, no. Me gusta la puntualidad. Vamos, Manuel. Corbancho ha saltado el barco. Reúne a los hombres. Esta vez no escapará. Dime, Sam, ¿qué ha pasado? Lo de siempre. Otra vez han conseguido largarse. Cuando por fin los teníamos a tiro, cruzaban la frontera. Pues esto tiene que acabar. No me gusta cómo van las cosas, Sheriff. Mi mujer y yo hemos estado haciendo las cuentas. ¿Cuánto falta de la caja, Jenny? $94,740. ¿Qué te parece? Casi $95,000, Sheriff. Mi banco no puede soportar estas pérdidas continuamente. Tienes que coger a Corbancho. Esta vez tienes que conseguirlo. Tráemelo o verás lo que te pasa a ti. Te doy de plazo 2 días. Está bien, Barrett. Pero coger a Corbancho no es una cosa tan fácil como tú piensas. ¿Por qué? Es un hombre como tú y como yo, ¿no? Pienso que antes o después recibirá su ración de plomo. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos dentro, Jenny. Di a los hombres que estén listos. Al amanecer los quiero a todos a caballo. Y vete preparando el informe para el juez. De acuerdo. Haré que ensillen los caballos de refresco. Thank you.
Buenos días, amigo. $15,000 por tu cabeza. Demasiado poco para mí. Son $3,000 escasos. Suelta ese revólver. Podrías hacerte daño sin darte cuenta. Siéntate. Vamos a charlar un rato, ¿te parece? Pero, hombre, ¿así es como tratas a las personas que quieren entablar amistad contigo? Lo único bueno que hay en este lugar es el silencio. No te preocupes, nadie te pedirá cuentas. Todos se han marchado. Y los que se han quedado están callados como buenos cadáveres. Tu amigo Corbancho ha hecho un buen trabajo. Siéntate, santo. Así es como te llaman, ¿verdad? El santo. Adelante, hombre, ¿a qué esperas? ¿Necesitas tarjeta de invitación? ¿Por qué has dicho que Corbancho es mi amigo? Para mí, $3,000 es muy poco. No acostumbro a trabajar por menos de 10,000. Vamos, coge el cuchillo. Puede hacerte falta. ¿Por qué has dicho que Corbancho es mi amigo? Si te esperas un poco, lo comprenderás. Tengo dos de estos. Fíjate en la marca. Es la del Banco Nacional de Tucson. Piensa un poco, son $400,000 en lingotes de oro. 20 cajas llenas. El mejor golpe de Corbancho. Tendrá que decirnos dónde las tiene escondidas. Y tú me ayudarás, porque tú tienes que ajustar cuentas con él, ¿no es verdad? Después repartiremos el oro. Iremos a medias. Y su recompensa la cobraré yo. Me quedo con él como anticipo. Podría quitarte el otro. Pero no lo haré. Me gusta tu plan. Así a primera vista. Tienes todo el aspecto de ser un hijo de perra. Tanto como tú, hermano. Pero solo yo puedo llevarte a donde está Corbancho. Mira, este es el cañón. Aquí delante están las montañas. Y su campamento está justamente aquí, en el centro. Aunque me parece que va a ser difícil encontrar a Corbancho solo. Rápido, abuelo. Hay que mandarle un telegrama urgente al sheriff del Paso. Querido sheriff, nuestra oficina postal ha sido asaltada. ¿Pero quién ha dicho eso? No nos ha asaltado nadie. ¿De verdad que no? Bueno, pues entonces la van a asaltar ahora. Me parece que aquí tenéis mucho dinero. Transmite el telegrama y añádele esto. Hacerle un buen funeral al empleado que está transmitiendo. Con mis respetos, Corbancho. Date prisa, abuelo. Dispones de 5 segundos. 1, 2. Cobarde. Ahora la gente se asusta terriblemente por una tontería. Bueno, así me he ahorrado una bala. A ver, vosotros, coged el dinero. ¡Deprisa! ¡Venga, rápido! ¡Deprisa!
¿Anisha? Sí, jefe. Vamos. Hasta este momento todo ha resultado inútil. Por lo que aumento en 5.000 dólares la recompensa ofrecida. Y espero, señores, que ahora con una recompensa de 20.000 dólares encuentren ustedes la forma de acabar con las sangrientas hazañas de Corbancho. Como presidente de los bancos reunidos de los territorios del oeste, no puedo por menos de elogiar la actuación de los representantes de la ley, sobre todo de los hombres del sheriff, y la de todos ustedes. Pero, desgraciadamente, no veo la manera de acabar de una vez para siempre con esta plaga. Yo les entregaré a Corbancho. ¿Usted? ¿Quién es usted? ¿Y cómo ha entrado? ¿Qué más da cómo haya entrado? Todos me conocen por Minnesota. Minnesota Killer. El sheriff me conoce. Y sabe que siempre cumplo lo que prometo. Yo le traeré a Corbancho vivo o muerto. Hágalo, Minnesota. Y contará siempre con nuestra gratitud. Lo que menos me importa es su gratitud. Solamente quiero que la recompensa sea de 30.000 dólares. No, 20.000. Es la suma que me pidió ayer. Pero ayer era ayer. Hoy, en cambio, quiero 15.000 dólares como anticipo. Y ahora mismo. Los otros 15.000, cuando les entregue a Corbancho. Esto es un verdadero chantaje. Jamás lo aceptaremos. ¿Qué piensan? ¿Quién nos asegura que no escapará con el anticipo? ¿Podemos fiarnos de su palabra? Hasta ahora ningún cazarrecompensas ha pedido que se le dé un anticipo. Primero traiga a Corbancho, luego le pagaremos. ¡No, señores! Aquí tiene el anticipo, Minnesota Killer. Quiero a Corbancho vivo o muerto. Puede preparar los otros 15.000. Falta Corbancho y casi toda la banda. Aquel tipo de allí me molesta. De acuerdo, yo me encargo de él. Seguimos siendo socios, ¿no? Repartiremos todo a medias. Es Juan el Piraña. Ofrecen solo 500 dólares. Con eso no tenemos ni para munición. Está bien, socio. Trataré de ahorrar. Ahora verás.
¡Quieto! Eso es. Procura no hacer ninguna tontería, amigo. Es mejor para ti. Es inútil, socio. Has dejado con vida al más idiota. No es fácil que comprenda que si no habla es peor para él. Ahora me lo vas a decir todo. ¿Quién es el que organiza los robos? ¿Quién le da el soplo a Comancho? ¿Qué quieres que sepa este estúpido? Vamos a liquidarlo como a los otros. ¿No conoces a mi socio? Le llaman el santo, porque ha enviado al paraíso a más gente que nadie en este mundo. Minnesota, acabemos de una vez. ¡No! ¡No! ¡Esperad! ¡Lo diré todo! ¡Todo! Habla, te escucho. Es verdad. Es tal como tú has dicho. Vino un hombre y estuvo hablando con Corbancho. Eso fue 3 o 4 días antes del último asalto. ¿Ah, sí? ¿Quién era? No lo sé. Solo sé una cosa. Que tenía una cicatriz muy grande debajo de la oreja izquierda. ¿Y no sabes más? ¿No le has vuelto a ver? No. Si le vieras, ¿podrías reconocerle? No creo. ¿Por qué no? No lo he visto más que una vez, ni siquiera le recuerdo. Allá tú. Está bien, nos vamos. ¿A dónde? A El Paso. Tu santo, quédate aquí hasta la noche. Si me necesitas, puedes preguntar por mí en el hotel. ¿Quién buscas? ¿Quién eres tú? ¿Quién te envía? No quiero seguir con ellos. Llévenme con usted. Me llamo Sarita, señor. No quiero seguir con ellos. Adelante. Explícate. Usted es mi única oportunidad. Sálveme. No me eche. Haré lo que diga. Cocinaré. Lavaré la ropa. Pero haga que Corbancho no me encuentre. No puedo seguir con esos bandidos. Si quieres, puedes quedarte por esta noche. Pero mañana largo de aquí. ¿Has comido? No. Estás esperando. Ahí tienes comida.
No era eso lo convenido. Sabe que a quien queremos es a Corbacho. Solo es una entrega a cuenta, pertenece a la banda. Sabe demasiadas cosas, haga que hable. Y procuren que no escape. Tengo sueño. Además, me gusta mirarle. Oye, muchacha, será mejor que... Por favor, llámeme Sarita, señor. Se lo ruego. Ese es mi nombre. Oh, ¿qué le ha pasado? ¿Le han herido? No tiene importancia. ¿Quién le hirió? No lo sé. Antes de disparar no me dijo su nombre. Y después ya era cadáver. Pero usted no es un bandido, ¿verdad? Eso no te importa. No, no es un bandido. Lo puedo ver en sus ojos. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo está? Bienvenido, señor. Bien, Pablito, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Has crecido? Sí. Estás hecho un hombre, muchacho. ¡Roy! ¡Ay, Roy! ¡Tía John! ¡Roy ha vuelto! ¡Roy! ¡Ana! ¡Hermano! ¡Tío John! Bienvenido, Roy. Veo que estás muy bien. ¿Quién sabe lo que habrás hecho? Quiero que me lo cuentes todo. Pero, mujer... Si acaba de llegar, déjale. Mira, hermana, esta es Sarita. Es una chica muy buena, os gustará. Quiero que tú y tío John cuidéis de ella, mientras yo esté lejos. Vamos, Sarita. Sigue siendo el mismo de siempre, Roy. Hace un minuto que has llegado y estás pensando en irte. Sabes que tengo que cumplir un deber. No viviré tranquilo hasta que no haya terminado. Todavía no sé si es usted barbero o cura. Las dos cosas. Hay muchos pobres. Y necesitan la ayuda de la providencia. Por consiguiente, yo afeito. Y digo misa. No hay más remedio. Qué interesante. Perdone, pero ¿le he afeitado ya en alguna ocasión? No, nunca. ¿Y confesado? Tampoco. Entonces es usted forastero. Uh-huh, así es. ¿En qué se ocupa? Negocios de todas clases. Uh-huh. ¿Tiene usted muchos clientes aquí? No muchos, pero buenos. Muy bien. Sabrá que el secreto para triunfar aquí en El Paso es tratar a los clientes con cariño. Lo que hará usted, supongo. Solo en algunos casos. Le trato con cariño cuando el cliente es clienta solamente. Entiendo. Mire, vengo buscando a un individuo que tiene una cicatriz en el cuello.
una cicatriz debajo de la oreja izquierda. Usted lo conocerá. Quizá, déjeme que piense un poco. Jimmy tiene una cicatriz, pero no tiene oreja izquierda. Slim, sin embargo, tiene oreja izquierda, pero la cicatriz se la hizo en la barbilla. Johnny no tiene cicatrices porque se afeita solo. A Sam le hice un corte, pero fue ayer. No, la verdad es que no le conozco. De todas formas, si viene por aquí, avíseme. Ah. Es muy importante. Tiene una cita con la horca. ¿Con la horca? ¿Pero qué clase de negocios son los suyos? ¿Es que vende sogas? Algunas veces. Buenos días, señor. La barba. Y dígame, ¿le ha afeitado alguna vez? No. ¿Y confesado? No. Entonces usted es forastero. Cuando quiero confesarme, voy a la iglesia. Aquí en la barbería, solo quiero que me afeiten y en silencio. Padre. Padre Levi. Padre, el molinero se está muriendo. Dice que vaya usted enseguida. ¿Otra vez? Pero sí. Ya le he confesado 3 o 4 veces. Ve tú delante. Ahora voy yo. Oye, ven aquí. Anda, enjabónalo tú. Y esmérate. Es cuestión de pocos minutos. Tiene 97 años. ¿Es un banco seguro? Claro, pertenece a mi marido. ¿Le parece bien mañana a las 4? Muy bien, señora. Mañana iré a depositar ese dinero. Señores. Buenos días. ¿Una cliente? No, la propietaria. ¿Desea usted algo? Sí, una habitación. $2 por anticipado. Son algo desconfiados. Oiga, busco un hombre. No, con... no conozco. Estás perdiendo el tiempo, socio. Sería más fácil encontrar una aguja en un pajar. Señor, quiero hablar con usted. ¿Habla? En privado. He visto al hombre de la cicatriz. ¿Dónde? En la barbería. ¡Quieto, amigo! ¡Baja del caballo! ¡Que se vean las manos! ¡Y acércate! ¡Tira el revólver! ¡He dicho que te acerques! Basta, no sigas. Lo diré todo. Lo diré todo. Hablaré. Un poco de agua. Agua. Habla, cerdo asqueroso, o de lo contrario tendrás que andar con las manos el resto de tu vida. No trato
de ocultar a nadie. Fui yo quien organizó ese robo y contraté a Corbancho. Si contrataste a Corbancho, debes saber muchas cosas de él. No mientas, di quién lo hizo. ¡Habla o te aso! ¡Habla! También queremos saber dónde está escondido el oro. Yo solo contraté a Corbancho. No sé nada más. ¿Por cuenta de quién? De una mujer. ¿De una mujer? Sí. No la conocía. Nunca la había visto. Iba vestida de negro. ¿Y cómo era? ¿Le habrás visto la cara? No. La llevaba cubierta con un velo. Me prometió 10.000 dólares si la ponía en contacto con Corbancho. ¿Qué quería que hiciera? Antes de irse me dio 1.000 dólares a cuenta. ¡Imbécil! ¿Sabes cuánto le han sacado ella y Corbancho a tus 10.000 dólares? 20 cajas de lingotes de oro. Más de 400.000 dólares. ¿400.000 dólares? ¿Y sabes lo que le han dado a este hijo de perra? Le han dado 10.000 dólares, una limosna. Amiguito, tengo la impresión de que se han burlado de ti. Procura recordar algo de esa mujer. Un gesto, un detalle, lo que sea. Ah, sí. Tenía un objeto raro. ¿A qué te refieres? Un crucifijo de marfil con piedras negras. Nunca había visto nada igual. ¿Eso es todo? Sí. No sé nada más. Un crucifijo de marfil. No es mucho. Imbécil. Es cuestión de paciencia. Ya verás cómo antes o después haremos con ella. ¿Y tú qué haces ahí todavía? ¡Lárgate! ¿Por qué le has dejado escapar? Alguien tiene que decirle a Corbancho que le andamos buscando. Inginocchiati pure, figliuolo. Per quanto grandi siano i tuoi peccati, sono qui per aiutarti a ritrovare il Signore. Io veramente volevo ritrovare una signora. Un crocifisso d'avorio bianco, un abito nero e 20 casse. Ma caro, che cos'è? Una becchina? Eh? Oh, ancora voi? Ma è possibile che perdiate sempre qualcuno? Pietà, Signore, questa non è una pecorella che torna all'ovile. Questo è Satana. Scusate un attimo. Sentite, straniero. Io non so niente, né di una cicatrice con 20 casse di crocifissi d'avorio, né di una donna vestita di nero proprio sotto l'orecchio sinistro. Chiaro? Caro, firmo con le mani. Che cos'è quella roba? Per i poveri. Quali poveri? Quelli della parrocchia. Tutti questi soldi per loro? Certo. E voi mi aiutate a trovare la donna che cerco. Va bene. Prima però vi confessate. Su, che avete fatto? Io... Beh... Ho arrostito un paio di piedi. Piedi di che? Di maiale? No, piedi umani. 3 Ave Marie. E 4 paternoster per tutte le cosacce che avrete sulla coscienza.
Padre. Mi aiutate o no a ritrovare quella donna? Ma insiste. Beh, ora posso parlare. Non la troverete andando in giro a cercarla. Ma forse chissà, nella casa di Sammy Houston è il suo compleanno. E allora? E allora ci saranno tutte le donne di El Paso, belle e brutte. Con o senza crocifissi. Comunque il Signore abbia pietà dei vostri peccati, carino. Minnesota Killer te anda buscando. Quiere quitarte el oro y luego matarte para cobrar la recompensa. ¿Viene solo? No. Le acompaña el santo. Bueno, ya estuvieron aquí y mataron a 4 de mis hombres. ¡Levanta! ¿Cuál es la razón que te ha traído aquí? He venido a avisarte. Soy amigo tuyo. Esos dos te habrán hecho muchas preguntas. Habrás hablado. Sabes una cosa, ¿eh? En muchas ocasiones hablar es un grave error. ¡Levanta! Haremos un trato. Yo te doy 5 segundos y tú me dices lo que les has contado a esos dos. Uno. Dos. Yo no le he dicho nada. Además, no sé nada. Tres. Debes creerme. Te lo juro, Corbán, yo no he hablado. Soy amigo tuyo. Cuatro. Debes creerme. No he hablado. Ellos me preguntaron cosas que no sabía, que no podía saber. Se acabó. No, no.
Jenny. ¿Qué ocurre? No acabo de entender esto. Ven aquí, ven. Mira. ¿Qué significará? Pareces muy contento. Pareces incluso algo molesto. No, ¿qué va? ¿Qué es lo que quieres? A ti. ¿Quién te ha hablado de mí? ¿El conserje? Qué historia tan romántica. Si no hubiera de por medio $400,000 en lingotes de oro. Eres muy cara. ¿Sabes? En mi casa no quieren que me gaste tanto dinero con las mujeres. Qué tonto. Ven, solamente te quiero a ti. No seas estúpido. ¿Dónde se ha escondido? ¿Quién? Ya lo sabes. Si se refiere usted a mi hermana, no sé dónde ha ido. Hace mucho tiempo que no vive aquí. Hace más de un año que no le vemos. Bien, pues lo veréis esta noche, porque volverá esta noche. Y será justamente el chico quien nos lo traiga. Tú irás con él, Manuel. Y cuidado. Solamente después del juego de la campana. Eso es muy divertido, jefe. $200 contra mí. Y yo acepto la apuesta. ¡Vamos, muchacho! ¡No! ¡No! $200. ¡Vamos, sáquese con el dinero! Y yo. Por cierto, yo apuesto el triple a favor del muchacho. ¡Adelante, amigos! ¡Qué número digo! ¡Yo al 2! ¡Yo al 3! Yo digo que 3 minutos. Pues yo digo que revienta antes. No resistirá un poco. $500 a que dura 2 minutos. Bueno, ya está bien. Tú, ven aquí. Thank you.
Rodrigo. Resiste durante 5 minutos. He apostado $200 al 5. Sé que lo conseguirás. Vamos, muchacho. Aguanta. No te mueras antes ni después. Aguanta. Lo querrás para salvarte que la banca lo gane todo. Tú eres un pobre como yo. No hagas que Corbancho se lleve todo el dinero. No, tienes que resistir. Te lo pido, por favor, muchacho. Además, Corbancho pagará 3-1. Un minuto. Ha perdido el 1. ¡Ah, maldita sea! ¡Hizo más a la banca! ¡Resiste! ¡Aguanta, muchacho! Si te mueres en el momento oportuno, te haré un entierro de primera. ¿Tres por dos? 600. Con eso te compraré una caja de nogal. El viejo Sam las tiene. Con adornos. ¿Resiste? No. 4 minutos. Ha ganado el 4. Amigo, suelta el revólver. ¡Quieto! ¡Andando! ¡Ya lo tenemos, Corbancho! Por este pago, 10 veces lo he apostado. ¡Yo al 2! ¡Yo he puesto al 3! ¡Y yo al 4! ¡No me falles, Santo! ¡Lo he apostado todo al 5! ¡No me gastes bromas!
como ese chico que ha reventado justo un minuto antes del tiempo. ¿Me oyes? ¿Qué? ¿Me he explicado bien, Santo? Compréndelo, yo no puedo perder tanto dinero. Tranquilo, hombre. Piensa en otra cosa. ¿No tienes novia? Pues piensa en ella. Bueno, el uno ha perdido ya. Maldito sea. ¡Vamos, toca! Enseguida, jefe, enseguida. Tenéis que iros. Ana y tú no podéis quedaros aquí. Hoy mismo os vendréis a El Paso conmigo. Allí tomaréis la diligencia y os iréis a Tucson. Los tres. ¿Los tres? ¿Y tú? Me reuniré con vosotros. ¿Cuándo, muchacho? Cuando haya ultimado cierto asunto, en compañía de mi socio. ¿Cuánto ascienden las recompensas? Aproximadamente a unos $8,700 entre todos. Demasiado poco, ¿no creéis? Yo nunca había trabajado por menos de 10,000. Arreglado. Ese vale unos 2,000. Con eso queda a salvo tu reputación. Está bien. Me los llevaré a todos. Te espero en El Paso. Quedas detenido. Andando.
Cada uno a su casa. Vete tú si quieres. Ya es hora de que nos tomemos la justicia por nuestra mano. Vamos a valer a los bandidos que matan y roban a quien quieren. Tenemos que defendernos. Aquí por aquí tú mismo en busca de Corbancho, si quieres. Mientras yo sea sheriff del paso, aquí no se ahorcará a nadie sin juzgarlo. El preso no se podrá escapar. Está en el fortín militar. Bien vigilado. ¡El mejor fortín es la horca! ¡Aquí! ¡Basta! ¡No está aquí! ¡Ya os lo he dicho! A ver si lo entendéis. No podéis actuar contra la ley. Os repito que está en el fortín militar. Dentro de dos días llegará el juez y él se ocupará del caso. No le necesitamos, sheriff. No hace falta que venga ningún juez. Lo que tenemos que hacer es... ¡Ya todos inmediatamente! Y luego nos preocupamos. Seguramente ya conoces el reglamento. Pero en fin, la diana es a las 5. A los retetes vais a las 6 y a las 11 el rancho. El resto del día es enteramente vuestro. Se me olvidaba una cosa. Nadie ha podido salir de aquí. Al menos desde que yo estoy más que metidos dentro de un ataúd. ¿Por qué estás aquí? En la mina tienen mucho dinero. Podían habérmelo dado sin protestar. Pero ya sabes, una cava puede enfadarse y dispara. ¿Hubo heridos graves? 5 muertos. ¿A cuánto crees tú que me condenarán? No sé. 5 muertos, robo a mano armada. Ah, era día de fiesta o de trabajo. Pues fue ayer, miércoles. ¿Cuánto me echarán? Poco. 2 metros de cuerda. ¿Y tú? ¿Llevas aquí mucho tiempo? 3 días. Supongo que me juzgarán antes del sábado. ¡Qué rápido! ¿A cuánto crees que te condenarán? A 2 metros y medio de cuerda. Soy más alto que tú. ¡Hala, al retrete! Yo te aviso. Eccolo.
guardia. Ya era hora. Siempre. Entonces será mejor que nos larguemos. ¿Y quién los va a pagar? ¿El sheriff? Tendríamos que haberle ahorcado sin juicio. $9,000. Con un dólar de cuerda bastaba. Sí, el estado está lleno de árboles que son buenos para ahorcar a bandidos como este. ¡Sheriff, hay que ahorcar! Que al final siempre salimos pagando nosotros. Corbancho. Me han dicho que andas buscando cocinero. Aquí tienes dos. Hemos venido a cocinarte. Terminado todo. ¿Dónde escondiste el oro? ¡Sarto! Conozco un montón de métodos para hacerte hablar. ¿Me has oído? Las cajas. Las cajas, Corbancho. ¿Dónde están? ¿Alguien dará con ellas? ¿A quién se las quieres dejar? ¿Dónde están? El oro. Yo entregué el carro con las cajas. ¿A quién? ¿A quién se lo entregaste? ¿A quién? A Barrett. A Barrett. Pero Barrett ha muerto. ¿Quién más tomó parte con vosotros en el robo de los lingotes? Piénsalo, Corbancho. Tú ya no podrás disfrutarlo. Hijo de perra. Has encontrado la forma de hacerme hablar.
Dos. Hacer que escupan el oro. Jenny. Y el otro. ¿Quién es? ¿Quién es el otro? El otro es el más listo de todos. Es... Una pena. Podía haber aguantado un minuto más. En fin. Anda, échame una mano. $30,000 pesan bastante. ¿No cobras tú la recompensa? Pues llévatelo tú. Oye, socio. Seguro que el que sabe dónde está escondido el oro es el que ha matado a Barrett. Vamos al paso. El hombre que mató a Barrett tiene que estar allí. Es una lástima que no pueda llevarte conmigo. Ya ofrecen por ti $9,000, no está nada mal. Cierto. ¿Por qué no lo intentas? Porque yo apunto más alto, ya lo sabes. Espero que llegues a los 10,000. ¿Y mientras tanto qué? ¿Seguimos adelante con la sociedad? Naturalmente que sí, socio. Que vale $1,000. ¿Es verdad? Espere un momento. ¿Quién le ha dado esto? Hombre, el que se fugó del fortín. Ese que le llaman el santo. Tenía muchas. Tenía por lo menos 20 o 25 cajas llenas. Quería que me fuera con él a México. Dale los $1,000. Una broma pesada. Tuve miedo de que fuera cierto. Mira que si nos hubiesen robado las cajas. ¿Qué hacemos ahora? Nos las llevaremos. No podemos dejarlas aquí. Fabián y yo las cargaremos en el carro y nos iremos a California. ¿Y yo? Tú vuelves a El Paso. Dices que no puedes continuar tú sola con los negocios. Liquidas todo y te reúnes con nosotros. ¿Qué pasa? ¿No te fías de mí? Maté a tu marido para tenerte a mi lado. ¿Crees que ahora voy a renunciar a ti? Perdona, cariño. Ve a llamar a Fabián, hay que darse prisa.
Mientras exista la sociedad, es mejor que trabajemos los dos. No es fácil librarse de ti, ¿verdad, amigo? Sobre todo habiendo de por medio 400.000 dólares en oro, más la recompensa. ¿Qué recompensa? La tuya, santo. Ya pronto llegarás a valer 10.000 dólares. Bueno, si sabes ganártela, ¿qué? ¿Les decimos a esos que también intervenimos nosotros? De acuerdo. ¡Quieto, no dispares! ¡Es mío! ¡Mató a mi padre!
¡Minnesota! ¿Dónde estás? ¡Minnesota! Mientras exista la sociedad, es mejor que trabajemos los dos, socio. Tampoco es fácil librarse de ti, ¿eh? En fin, no debemos perder la calma. Yo no la pierdo. Con toda calma exijo mi parte. Imposible. La sociedad ha quedado disuelta. Este oro ya no es tuyo ni mío. Pertenece al Banco Nacional. Lo siento, Santo. Soy un agente federal. ¿Y en los ratos libres? Cazador de recompensas. En efecto. Pero solamente para ayudar a la ley. Uno lo práctico a lo agradable. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Pues sí. Lo supe desde el principio, Jeffrey Loregan. Vaya, ¿de modo que conocías mi nombre? Y aún así, has tratado de engañarme. Naturalmente, socio. Habría sido un golpe estupendo. Te hubiera seguido a todas partes, nunca tendrías paz. Claro. ¿Qué harás ahora? Pues no lo sé. Seguiré mi camino. Pero no estés preocupado, socio. Declararé a tu favor en el juicio por la muerte de Barry. En fin, si algún día me necesitas, ya sabes dónde encontrarme. ¿Dónde haya una recompensa? No inferior a 10.000 dólares, naturalmente. Entonces, buena suerte. Quizá volvamos a vernos. Eso espero. ¿Sabes que ahora podría matarte? Sí, claro. Pero también sé que no lo harás.